En directo. Pues qué tranza, banda, ya estamos aquí en un episodio más de Indirecto Freak. En un episodio extraño el día de hoy, porque pues no. Si no es porque el Inge y yo estamos aquí, pues no habría nadie, ¿verdad? No vinieron los demás a trabajar, entonces pues que se vayan todos a lo que tengan que hacer, y por eso no vinieron. Yo soy Axel, @Axel084 en Twitter y en Xbox Live. Estamos transmitiendo total y completamente en vivo desde algún lugar secreto de esta preciosísima y lluviosa ciudad de San Luis Potosí. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Hay que hacerle mole y ponerle depa a toda la gente que nos está viendo. Preséntese. Sí, un depa yo creo no estaría nada mal. Y pues sí, somos los únicos que no nos damos vacaciones. Exacto. Yo soy Memo Mena, en aquí con ustedes. En Facebook me encuentran así como Memo Mena y en Twitter me encuentran como @fusarec. Y pues vamos a darle átomos, diría el hombre radioactivo. Exactamente. Y bueno, el día de hoy pues vamos a aparecer así. Mira qué bonito se ve esto. Hola. ¿Qué vale, Memo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y aparece un fondo mágicamente detrás de nosotros. ¡Wow! Para que vean la capacidad que tenemos aquí en indirecto. Pues el día de hoy vamos a empezar con lo que debía de haber sido Tecnódromo, con los responsables de la sección que no vinieron. Entonces vamos a empezar con la nota más importante de esta semana, que como todos ya sabemos fue el lamentable fallecimiento del señor Steve Jobs. Apple se queda acéfalo, o sea, sí, descabezado. Ah, yo pensé sin... que sin... sin céfalo. Sin falo. Ah, ok. Pues el señor era bueno, era muy chido, entonces sí era, pues era, era bien por eso padre. Era la cabeza de Apple, ¿no? Chidito el señor. Pues lamentable el fallecimiento, venimos platicando hace ratito, señor Inge y yo, que se fue joven el señor. Sí, hombre. 56 años de edad. 56 añotes. Y pues con respecto a eso, que para ya no dar más información al respecto, porque ya está más que informada a la gente. Vámonos a la pregunta freak del día de hoy, que le voy a dar paso a mi compadre, que vamos a hacer un enlace total y completamente grabado. Y ahorita regresamos, esto es la pregunta freak. Vámonos. Y ahí estamos otra vez, bueno, no otra vez, les dejo un bonito recuerdo mío. Bueno, y el asunto de este otro video es porque les voy a dejar una pregunta a toda la mesa que está ahí, a todos los que resulta que sí fueron a trabajar, bueno, fui a trabajar, ¿verdad? Que están ahí en directo, en el búnker de Indirecto Freak, bueno, de Indirecto en general. La pregunta es bien simple, no podemos dejar de lado la noticia más importante de esta semana,
que es ni más ni menos que la muerte de Steve Jobs. Pero bueno, ya no les voy a contar quién es Steve Jobs, ni les voy a contar que se murió, ni esas cosas que todo el mundo sabe, y de que se murió y demás, sino que la pregunta freak del día va dedicada más bien hacia nosotros, que sí somos fans del señor Steve Jobs, y es muy simple. Para ustedes, señores, para ustedes, sí, para ti. Y para ti, para ti, para ti, para ti. Y para toda la banda que quiere, que guste colaborar en esta pregunta freak del día, díganme, cuéntenos cuál fue el, no el momento, sino el aparato más significativo que creó el señor Steve Jobs. Y si no es que lo haya creado totalmente, que haya impulsado la compañía de Steve Jobs para ustedes. Y no sé, puede haber muchos, muchos gustos. No puede ser que la iPad, puede ser que la iMac, puede ser que la MacBook o qué sé yo. Yo les voy a contar el mío, porque obviamente no estoy ahí para contestar la pregunta, pero se las voy a contestar así de lejos. Mi aparato que yo siento que revolucionó la industria tecnológica del mundo es ni más ni menos que el iPod. Desde mi punto de vista es el aparato, digo, todos me encantan, pero es el aparato que más revolucionó la industria de la música, de la tecnología, y que abre pauta para después crear el iPhone, crear la iPad y otros dispositivos pues, muy interesantes, ¿no? Desde mi punto de vista, insisto, ese es el aparato más revolucionario que tiene que presentó Steve Jobs. No sé si totalmente creado por él, pero sí por su creatividad. No sé, a ver qué responden ustedes. Topas, click off. Dios. Saluda. Vale. Espérate otra vez. Vale. Saluda, sí, saluda. Está, sí, manda conejos. Conejos. Manda conejos, sí, muy bien, muy bien. Muy bien, qué obediente, qué obediente. Ahí voy. Bueno, la pregunta freak del día de hoy fue, ¿puedo comentar usted porque se ríe? Es que el último manda conejos, manda conejos. Qué obediente, qué. Ahí nomás para que vean. Gracias a mi compadre Netflix por la aportación. Y respondiendo a la pregunta freak de cuál es el producto que generó, que creó el señor Steve Jobs, que se nos hace más importante, usted, ¿cuál es, señor ingeniero de audio? Pues yo como te comentaba ya hace rato, para mí fue, o sea, son las computadoras y sobre todo las laptops, o sea, las MacBook, o sea, tanto la MacBook como la MacBook Pro y todas ellas, ¿no? Porque traes todo el poder de, bueno, yo como manipulador de audio, la Mac me ha hecho maravillas. Y creo que tú como manipulador de video y audio, También. has hecho maravillas y conozco diseñadores, todos se van por Mac, ¿no? O sea, por Apple, porque tiene, pues, no sé si sea por el poder de los procesadores de las máquinas, o sea, porque en verdad los programas son únicos, en mi caso Pro Tools, en tu caso el Final Cut. Final Cut, en el caso de los diseñadores, toda la suite de Adobe, pero también hay para PC, También ¿verdad? sí, sí hay para Pero PC. pues, manejan mejor en Mac, En Mac, ¿verdad? Y precisamente. eso para mí, y traes todo ese poderío en laptops, o sea, en MacBooks, pues está muy, muy, muy Y canijo. poderlo transportar. Uy, me ando Exactamente. cayendo. Fíjate, yo concuerdo con un poquito más atrás contigo. Las computadoras personales para mí son lo más chido que generó este señor, una iMac. Y yo quiero con todo mi corazón a mi computadora, Sí. porque pues básicamente es mi sustento, ¿no? Aparte de todo lo que nos genera indirecto, que es básicamente un refresco y unos pastelillos. Entonces, la neta, el poderío de la iMac, esa estabilidad que a veces se ve inestable, Sí. pero finalmente esa potencia que tiene tanto gráficamente como para poder manipular video, poder manipular audio en una calidad importante, en una calidad Muy grande, sí. muy, muy chida. Entonces creo que para mí esa es la más grande aportación de este señor para finalmente, que ha generado, o se ha desarrollado y ha evolucionado a cuestiones como el iPhone, cuestiones como el iPad. Sí, o sea, no, no se pueden dejar de lado los juguetitos Exactamente. que se ha creado desde hace como 7 años. El primer iPod Shuffle
El blanquito que parece una memoria USB, fue como hace 7 años, ¿no? Más, fue como en el 2000, Sí. 2002. Porque yo me acuerdo que el primero que compré, que era de 1 giga, ¿Eh? lo compré en una de esas Office algo. Sí, era, fue como hace 7 años. Pero el Siete shuffle años. no fue el primero, estamos de acuerdo. Ah, cierto, fue el iPod Classic. Sí, Digo, el de bueno, la primera generación. hubo a uno antes del iPod, el del vídeo, o sea, uno que era Sí, claro. con cuadrilla, o sea, todo pixeleado la pantalla, Sí, ¿verdad? era plateado. El primero era Sí. plateado. No, el primero fue blanco. El primero fue Un, plateado. ¿sí? Un cuadrito, pero aquí en México casi no hubo mercado No, de de hecho no. ese, ¿no? Tenías que traerlo del gabacho o de algún otro lugar porque era muy difícil o muy caro comprarte un iPod. Sí. Posteriormente ya fueron bajando los costos. Llegaron los iPods Shuffle de colores, entonces ya no hubo tanto Fíjate, ahorita problema, que ¿no? dices eso de los precios, yo me acuerdo cuando me compré mi primer iPod Video, 60 gigas, o sea, era así como que nada más. Nomás los traían así los DJs, que traían así Hey. 60 gigas de música, güey, no marches. Y ay, me distraje. ¿Por qué se distrajo? ¿Por qué? Unas cosas Ah, que okay, están por acá, ya ¿verdad? sé por qué. Pero bueno, disculpen. Era de 60 GB, me costó 6 mil pesos. 6 mil pesos. Y eso sí fue hace como 5 años. Entonces yo dije, no marches, me está vendiendo a 1,000 pesos los 10 gigas. Exacto. Cada 10 gigas, 1,000 pesos. Es un Nintendo 3DS. Cuando salió, ¿verdad? Sí, la neta, y revolucionó totalmente, ¿no? Esta Sí. cuestión de escuchar audio con gran calidad y con gran compresión, cosa que el MP3 no te ofrece. Pero solo, la neta, escúchenlo y sí van a escuchar esa, se van a dar cuenta de esa diferencia que Sí. existe, ¿no? Que de repente no parece tanta, pero sí es significativa en la calidad Demasiado. del audio. Solo sí que entonces descanse en paz el señor Steve Jobs. El señor Steve Trabajos. Exacto. ¿Puede usted contar el chiste que se sabe Oh, de sí, Steve Jobs? era un pequeño chascarrillo, ¿eh? Para variar, pues de Ninel Conde. Ya estás tú solito. Sí, tal que llegan con Ninel Conde y le dicen. Oye, no marches, que se murió el de la manzanita. No, Erasmo Catarino. está bien, Chale. lo acepto, pero lo escuché hoy en un programa de revista y tenía que contarlo. Se me dio la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes, pues dije, ¿por qué no? ¿Por qué no compartirlo con la comunidad Con la directosa? bandita, exacto. Me parece perfecto. Pues por ahí con respecto a esto, el iPhone 4S aparece en el mercado. Lo que platicamos, de que este Uriel MX, que no vino hoy, por cierto, puso en Facebook de que es como aquel episodio de Los Simpson donde Lisa quiere hacer una muñeca diferente a la Stacy Malibu y sale Lisa Corazón de León. Y Stacy Malibu tiene que hacer algo para poder quitar Superar esa esa competencia. muñeca nueva, esa competencia. Sea con Stacy Malibu, con un sombrero nuevo. Básicamente es lo que está sucediendo. Me hablan aquí. Lo que está sucediendo con el iPhone 4S, que en sí nada más vino a darle en la torre a nuestros iPhone 4, a Exacto. devaluarlos a la mitad o menos. Y alguien lo quiere antes de que llegue a México el 4S para poder apartarlo. ¿Alguien quiere mi celular? Y híjole, joven, Es un poderosísimo. Ay, güey, esa marca no era. Ay, no, esto no tiene que salir. sí, ya apareció ahí la Sí, información, tu de hecho, Facebook, tus inbox. mi chat. No, pues sí, porque yo Es estaba una viendo zarzamora. Ahí estoy yo peleando con Zangief, miren. Zarzamora. Sí. Es una Una BlackBerry. negra zarzamora. Una negra zarzamora. Porque yo estaba viendo que sí trae cositas de ¿cómo se diría? Procesamiento. Sí. Proceso, de proceso. O sea, trae doble procesador y trae cositas nuevas el iPhone 4S, aparte que trae una S. Hay una S al final, Una atrás S al de... final, el 4S. No, Pero pues, pues en sí es lo la mismo. misma... Es como cuando sacaron. Bueno, no. En el caso del iPhone 3, el 3GS sí cambió mucho. Porque ya traía. Bueno, no. Pensándolo. No, nomás traía multitask. O sea, el multitareas
Pero pues eso lo podías conseguir con una actualización con tu iPhone, con tu iPhone 4. Es como las Macs también, que actualizan sus sistemas operativos con nombre de felinos. Exactamente. El Snow Leopard, El Lion que está ahorita. el Lion y todo eso, pues nomás hay que actualizarlas, ¿verdad? Nomás que llega un momento donde ya no puedes actualizar más. Y hay que hacer el Hay que gasto comprar otra entonces. computadorcita. Exactamente. O mejorarla, ¿no? Es lo mismo que está pasando con todo lo de Apple. Es como Sí. en Microsoft, que cada semana te llega una actualización Actualización de nueva, Windows. un parchezote, y luego otra vez, a ver, no apague su equipo, están descargando nuevas actualizaciones, una de 2000. Ajá. Exactamente. Y pues bueno, ahí, pues con cuidado haga, cuide su dinero, la neta. Achich. No le vaya a hacer mucho caso a Cuide esto. su dinero, consuma Apple. Consuma Apple. Compre el iPhone 5 que ya está en China. También Hija ya de la. apareció con esta, Sí. aprovechando el hype. De que se fueron con la finta de que iban a presentar el iPhone 5. Y sopas, que Aquí había pasó en aquí había un 4S. iPhone, no sé si lo llegaste a ver, Aquí, en ¿no? varias tiendas, Ah, ok. o sea, era piratotota. Sí, pues claro, Nel, Nel, ¿no? iPhone. El iPhone, Y ¿no? traía, era un reproductor de MP3. De hecho, sacaron uno con la misma forma, un Sí, celular que claro. traía para que pusieras dos chips, ¿no? O sea, de diferente compañía y Ajá. así como si partieras tu PC con el crack de Apple, Ajá, que lo sí, podías ese fue. hacer parte Hacking Touch. Exacto. La Hacky Touch y la otra mitad del disco de Microsoft. Haz de cuenta eso, sí, chafota igual. Pero, pues, en No te fin. ofrece lo mismo, estamos de acuerdo que No, está jamás en la vida. Esto complicadísimo, es una oficina, esto. ¿no? Exacto. El mío también. Sí, nadie dijo lo contrario. Nomás me refería Exacto. a mi iPhone 4. Exactamente. Sí. No, pero, Steve, muchas gracias por todo esto que nos dejaste y ojalá que el que venga en tu lugar haga Sea igual de chido que tú. chambitas igual que tú. Exactamente. Pues bueno, ya, con respecto a eso, entonces ya vámonos a la segunda parte aquí de el programa del día de hoy. Vámonos con el testeando. El día de hoy vamos a probar dos juegos. Probamos dos juegos y vamos a ver la reseña de. Y el primero le tocó a mi compadre. Y vamos a ver esto y ahorita regresamos. Vámonos. Hey, click on a toda la banderola que nos anda sintonizando ya en vivo, en On Demand, acá en un episodio más de Indirecto. Freak, ya se me andaba olvidando, yo soy Arturo Mena en Netflix, en Twitter, en Xbox Live, en PlayStation Network, así un montón de lados. Y bueno, hoy, como se podrán dar cuenta, no estoy más ni menos guardado en el búnker de Indirecto. De hecho, esto está siendo grabado un día antes porque yo estoy fuera de la ciudad y fui a Londres. Como no, esas cosas que no les interesan a ustedes. Pero bueno, hoy vengo a platicarles sobre un juego muy interesante que me tocó a mí reseñar esta semana, el cual se llama Fórmula 1. Fórmula 1, así tal cual se nombra. Fórmula 1 2011 es la nueva entrega de esta serie de, obviamente, de carreras, en la cual pues tenemos que... Como cada año, ¿verdad? Como cada año que sale un juego de carreras, pues jugar los circuitos de la Fórmula 1 actualizados. Es un juego hecho por la gente de Electronic Arts, muy interesante. Voy a hacer una confesión. De hecho, yo compré el PlayStation 3. Yo me compré un PlayStation 3 solamente por las ganas de jugar ese videojuego. El Fórmula 1, ya saben que hace algunos años era la única opción que teníamos. La única opción que teníamos para jugar un juego oficial de la Fórmula 1 en PlayStation 3. Voy a cambiar un poco la cámara, ¿verdad? Fórmula 1, PlayStation 3. Y por eso me compré el PlayStation 3. Espérenme tantito, ven nomás, qué cosas. Ok, ya después de ese breve cultural sigo platicando. Me compré el PlayStation 3 y fui muy feliz. Aparte, me costó la exagerada cantidad de $10, ¿verdad? El videojuego. Pero bueno, en este videojuego, como en cada entrega de Electronic Arts, vamos a tener pues el nuevo roster, o sea, el nuevo emparrillado de la Fórmula 1, incluyendo al Super Checo Pérez, el mexicano.
Tenemos a Massa, tenemos a Button, tenemos a Vettel, tenemos a Hamilton, tenemos a Alonso. Bueno, a todo el roster de la actual Fórmula 1, igual a las escuderías, a las 12 escuderías que participan, los 24 pilotos oficiales. Y tenemos los circuitos, todos los circuitos que vamos a tener en la Fórmula 1. Como cada juego de la Fórmula 1, bueno, que yo he revisado, que he jugado, me encanta la cantidad de realismo que tiene. Por ejemplo, tienes que cuidar mucho la estrategia de pits, tienes que cuidar mucho la estrategia en lo que tendrá que ver con las llantas que vas a utilizar, con la cantidad de gasolina que le vayas a meter. Tiene las nuevas reglas de la Fórmula 1, como el uso del alerón. Y demás. Es un gran juego realista porque incluso cuando tú te metes a jugar, firmas con una escudería, muy al estilo, digamos, en su perspectiva, a los FIFA, firmas con una escudería, después vas a seguir estando en la escudería, obviamente, podrás cambiar, obviamente no te firman las grandes, te firman algunas pequeñitas, Williams, bueno, AT&T Williams o qué sé yo. Y una vez que estás dentro, vas a ir escalando posiciones y demás, ¿no? Durante la temporada te puede probar, no sé, Ferrari o te puede probar Red Bull o todas estas grandes escuderías, ¿no? Pero bueno, conforme va avanzando el videojuego, es extremadamente realista, tan realista es el juego, que vas a aventarte un fin de semana bastante largo, porque primero vas a tener las pruebas. Después las clasificatorias y hasta el final la carrera. Si tú le pusiste, no sé, las 120 vueltas, 154 vueltas, depende de la pista que estés compitiendo, bueno, tú igual te vas a meter una aburrida, porque imagínate jugar 150 pistas, 150 vueltas en una pista, pues va a estar trágico, te aventará cerca de 2 horas, porque es bastante realista, ¿no? Y bueno, lo recomendable tal vez para los fans, los fanáticos de la Fórmula 1, es meter unas 7, 11 vueltas, para que te sientas la necesidad de crear una estrategia con tu equipo para entrar a los pits. Otra de las cosas interesantes que tiene el videojuego son lo que vas escuchando, ¿no? Tus ingenieros te van dando las opciones, por ejemplo, te dicen que vas lento en el sector 1 o en el sector 2, que mejores, que cuides las llantas, que cuides la temperatura de tu motor. Todo ese tipo de cosas que hacen que el videojuego tenga verdaderamente un gran realismo y sea verdaderamente muy bueno. Eso en cuanto a la jugabilidad respecto a la forma técnica, ¿no? Ahora, en el caso del gameplay, es un videojuego relativamente sencillo. Digo relativamente porque si has jugado un juego tipo Gran Turismo, tipo Forza, tipo algún otro de la Fórmula 1, seguramente con los controles te vas a sentir muy a gusto. Si has jugado solamente Mario Kart y Need for Speed, tal vez no te parezca muy preciso, porque estos videojuegos son de un, digamos, de toque exquisito para el manejo del volante. Está también el jugar como novato, en donde las frenadas y los lugares donde puedes acelerar están muy simples, básicamente están ya controlados y te va a aparecer una línea verde en el piso, en la cual, pues, si tú la sigues, son los lugares exactos por los cuales el carro puede pasar sin necesidad de estropearse ni nada por el estilo. Si quieres jugar una dificultad ya de avanzada, es también muy interesante porque todos los controles van a ser bastante realistas. Las gráficos gráficamente es excelente, pero bueno, ya habíamos visto gráficas, ya nos sorprenden las gráficas en un videojuego de carreras, después de lo que vimos en Gran Turismo, después de lo que estamos viendo en Forza, las gráficas son decentes, dejémoslo ahí. Ahora vamos a las cosas malas. Como buen juego de Electronic Arts, este videojuego tiene el Code Pass o el pase VIP para poder jugar en línea. Si tú compras el videojuego de segunda mano, lo más seguro es que ya no podrás, no tengas el Code Pass, el pase VIP, y no vas a poder jugar en línea. Y se hacen interesantes las carreras en línea, ese tipo de juegos, porque hay circuitos internos, ya sean tus amigos, o bien puedes jugar un circuito abierto en todo el mundo. Incluso puedes ir correspondiendo a las carreras que están en el calendario oficial de la Fórmula 1. Esto es bastante interesante, está muy chido. Pero lástima que si no tienes el Code Pass, el pase VIP, no vas a poder entrar a jugarlos. Otra cosa mala que tiene el videojuego, bueno, el nicho exactamente, ¿no? Si te gustan los juegos de carreras, pero tu referencia de juegos de carreras son Need for Speed o Mario Kart o este tipo de juegos, seguramente este juego te aburre. Si tu referencia son los Gran Turismo, si tu referencia son los Forza o ese tipo de juegos, este videojuego puede ser que te parezca interesante, pero no es el nicho tampoco. Realmente tienes que ser un gran fanático de la Fórmula 1 para en verdad disfrutarlo. Se me olvidaba, casi se me olvidaba más bien.
Hay una nueva sección que es la parte de entrevistas, donde cada que terminas la carrera o vas a comenzar la carrera, te piden que des tu punto de vista respecto a tu carrera y a la carrera a la que vas, a tu carrera profesional y a la carrera que estás a punto de participar, ¿no? Entonces eso también está padre, dependiendo de lo que contestes, es como la forma en que manejas a tus fans y demás. Eso a mí también me gustó, me gusta. Entonces el videojuego es bastante interesante en ese sentido. Ahora, ¿qué diferencia tiene este videojuego con respecto a los otros de la Fórmula 1 anteriores? Es como un FIFA, ¿no? Si tú eres fanático de FIFA y tienes FIFA 10, FIFA 11, FIFA 12, sabes por qué vas a querer el FIFA 13, ¿no? Va a ser exactamente lo mismo. Lo único que vas a encontrar son los nuevos roster, los nuevos patrocinadores, nuevas cositas, detallitos que hacen que el juego sea interesante. Realmente, mi consejo es, si eres un verdadero fan de la Fórmula 1, yo no me considero un verdadero fan, pero sí soy un fan de la Fórmula 1, vale mucho la pena, el videojuego te va a entretener. Si no eres fanático de la Fórmula 1, mejor ni lo toques, mejor ni lo rentes, porque entonces te va a aburrir, así como aburre la Fórmula 1 a muchas personas. Es un buen juego, es muy buen desarrollado y sobre todo tiene esos pequeños detalles que hacen que Electronic Arts siga siendo una de las mejores empresas, a mi gusto, para desarrollar juegos relacionados al deporte. Así es que ahí se los dejo a toda la banda, yo sí lo recomiendo que lo chequen y bueno, sopas, pa. Adiós. Va a salir mi carota. Sí, sí va a salir tu carota. Despídete. Adiós. Regresamos aquí en Directo Freak después de este completo análisis que hizo mi compa de juego de Fórmula 1. Achievement. Honestamente, buen juego, pero yo no lo jugaría porque no me gustan los juegos de carritos Pues y sí así de realistas menos. yo sí me aventaría dos, tres carreritas, ¿no? Porque, como te platicaba también, cuando Nefrox. Ah, pues sí lo mencionó ahorita en la cápsula, que él compró el Xbox 3 para. PlayStation 3. Perdón. Ah, sí, ya estoy No, dándole chaval. más crédito a Microsoft ahora que ya no está Steve Jobs. Cuando se compró el Play 3, se compró el juego Fórmula de 1. Fórmula 1. Creo que es uno anterior a este, me imagino. Yo Sí. no sé mucho de este juego, Sí, de hecho. pero sí estaba todo el rato jugando él. Y yo sí me aventaba estas carreras. Estaba padre, pues sí es más simulador, más como un simulador. Es lo que decías tú, demasiado realismo. Sí, a mí me aflojé de que medio frenas y ya te trompeaste, ¿no? Dices, chale, nada. Sí, ¿no? Si no avienta caparazones o misiles, no vale la pena jugar un juego de Eso carrito. está bien chido cuando vas al arcade Ah, bueno, y en el juegas arcade con sí. el volante y se mueve el coche y Sí, eso está está chido, ¿no? más chido. El Crazy Taxi era una maravilla, que no era tan realista, No, pero. pero estaba bastante Y chido. lo chido es que no atropellas a nadie. Porque Exacto. de una manera muy extraña todos saltan. En Exacto. el segundo exacto, ¿no? Los Tus reflejos, cual Sí, pero. portero. Pero sí está. Pues está. El realismo también cuenta para las gráficas. Y en el Play 3 Sí, sí está totalmente. muy pesado en las gráficas. Sí. Y sí se ven hasta el brillo en el coche. Y es Sí. lo que te platicaba también de que a mí, bueno, en mi caso, los juegos realistas me gustan nada más en los juegos violentos. O sea, Grand Theft Auto, yo soy gran fanático, y creo que muchos que ven en Directo Freak saben que soy gran fanático de Grand Theft Auto. Y me agrada, me gusta el realismo porque es algo que nunca haría en la vida real, ir a atropellar a una Una persona, persona ajá. o ir a disparar así a un centro comercial. Pues no, la neta nunca lo haría yo. Nunca lo hagan, no lo Por intenten en favor. casa, por favor. Toda la responsabilidad legal se termina cuando ustedes apagan su computadora. Exactamente. Gracias. Sí, ahí estoy aventándome todo. Pueden agarrar una. Y en estos casos, pues también entra un poquito eso, porque, pues, ¿cuándo vamos a manejar un auto Fórmula 1? ¿Cuándo vamos a Exacto. jugar contra el Real Madrid? Ah, no. No. Ah, ¿no has jugado tú? No he jugado yo, puta, Perdón. yo, la verdad. Yo cuando jugaba en las ligas infantiles en la categoría pingüinca. Nada, la neta, sí, es parte Me de, aventé ¿no? una cáscara contra el Real Albañil, cuenta. Del Real Traía el Bañil. mismo uniforme, pero decía Mariscos. Mariscos George. George. Sí, la neta, para toda la banda que le guste mucho, total y completamente recomendable este jueguito. Sí.
Y el otro videojuego que tenemos el día de hoy para reseñar, pues es nada más y nada menos que el videojuego desarrollado por Silicon Knights y distribuido por Activision, X-Men, Destiny, un juego de RPG combinado con beat'em up, en donde nos presenta una historia pues alternativa, donde un personaje llega, mata al profesor Javier, Xavier, el así Charles es. Javier, a Carlos Javier, Carlos Javier. y los Carlos Javier, y los X-Men solo sí que se deshacen, y la hermandad comandada por Magneto empieza otra vez a echar relajo de esta cuestión de la selección natural como él lo plantea, asegurando que ellos son la evolución, y pues, la gente empieza a buscar esa unión entre mutantes y humanos, pero hay un grupo de personas llamadas los purificadores que están en la búsqueda de destruir a todos los mutantes que existen. Entonces hay una pequeña, hay un meeting, por ahí aparece Cíclope y Emma Frost hablándole a la gente, Ah, yo pensé que junto aquí, con el decías el meeting alcalde. que hay No, el meeting aquí. aquí afuera no. Ah, perdón. Es el plantón para ser conductores de Indirecto Freak, Sí, ahorita que nada. ya faltan tantos, pues ya. Pero no, Pero ya. llegó el Inge. Exactamente. Entonces este juego nos presenta esta historia. Están ahí en una reunión platicando, en el podio, Cíclope y el alcalde. Y finalmente aparece un ataque que al parecer fue Magneto, fue Pyro. Y se hace un relajo. Y hay tres personajes a elegir. Son tan, pero tan fácilmente olvidables los personajes que vas a elegir, que lo que platicaba era de que yo ya me metí más de la mitad del juego y sigo sin saber cómo demonios se llama el personaje. Es una chava asiática que llega al puerto, que es la que Ahí en mi vemos ahorita en perfil dice pantalla. Axel, entonces yo pienso que Ahí, es Axel. pues chance. Hay una chica asiática, hay un tipo que era un parte de los pacificadores y otro tipo, otro chavo tipo Flash Thompson de Spider-Man, un jugador de americano que nada más andaba echando relajo por ahí. Y en el caos se dan cuenta que ellos tienen poderes mutantes y tienen que tomar decisiones, Casualmente. casualmente, exactamente. Te dan la opción de elegir tres tipos de poderes mutantes, nada más, no hay otro. Y la neta, pues los tres están igual de aburridos, es aventar energía, Aventar mocos. aventar mocos, aventar eructos y aventar flatulencias. Pues no es Boogerman, un precioso juego para Super Nintendo que les recomiendo que chequen, que precisamente se vale de mocos, eructos y pedos. Para decir las cosas como son. ¿Cómo son? Si Oye, pues tienen sí. el ataque pedorro, pues que lo utilicen, ¿no? Regresando a los X-Men Fart Destiny, Attack. Fart Attack, exactamente. Regresando al X-Men Destiny, nos plantea desde un principio que según las decisiones que tomes con los diálogos, cuadros o las escenas o los cinemas de diálogo con los demás personajes de este universo, va a ser la manera en que te va a desarrollar, se va a desarrollar tu historia, si te vas con Magneto, si te vas con Cíclope, los Hombres X. Eso no puede ser totalmente más falso. Realmente cualquier opción que tú tomes, vas a terminar enfrentándote con Gambito, vas a terminar enfrentándote con Wolverine, vas a terminar enfrentándote con Juggernaut, con Leviatán famosísimo, ¿no? Entonces realmente no tienen nada de RPG. Solamente es esta cuestión de estarle picando ahí a Es escuchar los diálogos y hasta como ahí. una fachada Exacto. de RPG. Sí, y aparte, una de las cosas que a mí más me cayeron mal, que si en algún momento te equivocas en el momento de los diálogos y no le pones adiós o nos vemos después para terminar la plática, te fletas otra vez la conversación y no la puedes saltar, Omitir. no lo puedes omitir. Y eso es bastante, bastante molesto si te llegas a equivocar en algún momento. Por otro lado, la inteligencia artificial es bastante malita. Realmente juegas con tus compañeros que de repente algunos hombres X o algunos de la hermandad salen a ayudarte en las peleas y realmente no te sirven absolutamente de nada. Lo que decías de la De la inteligencia inteligencia artificial es malísima. artificial. Me tocó un coloso que le estaba golpeando una pared mientras yo estaba peleando con tantos 43 monos. Ayúdame, Sí, no, no, güey. para eso estás, cabrón, ¿no? Eso yo creo que es lo único rescatable de este juego, es la variedad de personajes del universo de X-Men que están dentro del juego. Y hay algunos personajes que no salen tanto, que aquí sí son tomados en cuenta, como Pixie, que me dices que no tienes idea de quién sea. Ni Hagan idea. de cuenta que ella, Toad. Toad, el de Toad. Magneto, que sale Yo en las películas, pero decía Toad, el de el de Mario. No, Mario, ¿no? sí es de Mario, ¿verdad? Sí, Toad. el Toad.
Este, Quicksilver aparece, aparece Iceman, aparece Quicksilver, ah, ya lo dijiste, ¿verdad? Quicksilver, sí. Ah, vale. Este, Cíclope, Emma Frost, vaya, y un buen de banda todavía más. Entonces, la neta, la inteligencia artificial es muy, muy mala de este ¿Viste? juego. ¿Mande? El azul, bestia. El Bestia, este, hasta donde yo jugué no salió, ¿eh? No ha Entonces, salido. igual y más adelante sale. Es el malo, ¿no? Es Es el malo, a lo mejor. el Bowser De los de X-Men. X-Men. Este, entonces, la neta, ahí chequen que está interesante esta cuestión de los personajes, pero hasta ahí, nada más. Sale Forge, me parece. Ese, así de Híjole, no, fácil. no, no. Es como la de la camada de Cable. Estoy. Así, hagan de cuenta. Sí, como si no conocen mejor ni lo Sí, no, la neta, la renten, opción aquí está en que si ustedes quieren ver, saber, conocer, aprender del universo X-Men, vean las películas con sus reservas. Finalmente banda. Yo recuerden que pensé que ibas a son decir con sus guiones respectivas chicas adaptados en el cine. también, o sus chicos también. Claro que Sí, sí. ¿por qué no? Este, la neta, mejor lean los cómics, váyanse a Wikipedia. Este, vean las películas porque este juego verdaderamente no funciona. La cámara es gacha. De repente te pierdes y no hay nada que hacer. De repente, este, se vuelve repetitivo porque tienes el mismo ataque. A pesar que lo puedes aumentar, finalmente ¿Sabes? se vuelve aburrido. ¿Sabes cómo se me hace este juego? Así como lo platicas, no lo he jugado ni me dan ganas de jugarlo para nada porque no me gustan los RPGs. Se me hace como cuando a las películas, o sea, como cuando una historia, por ejemplo el Titanic, le tienen que meter una historia de amor para que sea práctica la película, Exacto. ¿no? O sea, le tienen que meter una historia ahí, pues, bizarra Sí, pues básicamente ahí desde la muerte de Javier, que ya nos presenta un universo Desde la totalmente muerte de Leonardo paralelo, DiCaprio. de Jack, que fallece, ¿no? Jack, Jack. Que quién sabe si se haya muerto, igual estaba dormido y ella Y lo gachamente lo aventó, ¿no? O sea, la aventó. Sí, yo neta, qué también. poca, La última vez que vi güey. esa película, así dije, Y la güey. suelta, o sea, en vez de Pues acá, de obviamente ver para estaba acá. frío y duro porque pues, Pues estaba está en haciendo frío, o frío. sea, y se durmió porque, pues Está se cansado, cansa oye. Lo anduvo uno, correteando por todos lados. todavía, sí, no, todavía sobrevivir una fresa, que un fresita amanerado te ande persiguiendo con una pistola, Sí, pues no. pues no son enchiladas, ¿no? Eso fue muy a la Scott Pilgrim, ¿no? La exnovia de la chica de sus sueños. Sí, de hecho, ¿no? Y pues, Todo tiene hombre. relación en el mundo, todo tiene relación. Ey, no podría estar más de acuerdo con usted, señor ingeniero. Y entonces, veredicto para este juego, No omítanlo, me gusta. evádanlo totalmente. Malísimo, malo. No llega a la categoría de porquería ni a la categoría de mierda que tiene Thor. Todavía no ha salido peor juego que ese, que me haya tocado jugar a mí. Entonces, la neta, este, total y completamente, no pierda el tiempo. Ni lo saquen ni lo renten. No, ni lo renten, Ah, nada, ok. ¿no? Absolutamente nada. Escuchen la voz sabia de Axel, por favor, no la rieguen. Sí, la neta, tache, tache para X-Men. Y fíjate que era una buena oportunidad, digo, es un universo muy vasto, Sí, ¿no? pero es que hay demasiado de X-Men, ¿no? No, yo creo que no, ¿eh? Pues hay demasiado de FIFA Ah, y bueno, no pero deja de FIFA ser sabes que va a ser bueno, ¿no? lo mismo. O sea, sabes que es un juego de fútbol. Es como Fórmula 1, sabes que va a ser un juego de carreras. Hay demasiado de Mario y no de por eso. Hay unas cosas malas y hay unas cosas buenas, ¿no? Pero hay más cosas buenas que malas en Marvel. Ajá. Y Y de en los X-Men. X-Men, ¿no? Pero yo, por ejemplo, justo ayer estaba pensando porque te platicaba que van a pasar en Fox Ajá. la de Origins de Wolverine. Y yo me acuerdo, y vi un corto y le sale a Wolverine como huesos, o sea, de niño. Como si fueran huesos. Ajá. ¿Pero qué dices que es? El adamantium, o sea, en los Adamantium. cómics, este, Adamantium. eso se le es Ajá, agregado, ¿no? o sea, yo he visto varias historias diferentes de los X-Men, Es, de sí. cómo se dan. Y por ejemplo, esta última película que salió de X-Men, ¿cómo se llama? Origins. Así nada más First Origin. Class. First, exactamente. Ahí por ejemplo, cómo se hace bestia, así azul Ajá. y grande y peludo, ¿no? Igual la adolescencia se Sí, hizo peludo. le cambió la voz, como todo mundo, ¿no? No, o sea, todo eso. O sea, son varias versiones. Sí, hay muchísimos Y eso universos de los tampoco está X-Men, ¿no? chido. Porque, por ejemplo, ¿sabes a ciencia cierta Daredevil cómo se quedó ciego? ¿Sabes a ciencia cierta cómo llegó Superman a la Tierra?
Porque hasta en, o sea, desde las películas de antaño hasta Smallville te plantea que llegó en un meteorito mandado En una nave. bueno, sí, o sea, una nave que cae como meteorito desde ¿cómo se llama su Krypton. planeta? Krypton, por su padre, ¿no? Que era el rey, bueno, Jor-El. el regidor, Exacto, sí, vendría el siendo como acá. gobernante. Y de un país que estaba de un país, ¿oíste? De un planeta que estaba en destrucción. O ¿Sí? sea, eso sabes cómo es, pero de los X-Men siempre está como muy difuso ahí Total y la cuestión. completamente de Hola, acuerdo. buenas Muy tardes. buenas tardes. Pues ya, no lo cheque. Guácala de perro, Pacheco y Pichicato, así de fácil. Banda, O pues sea, pellizcado. exacto. Eso es pichicato. Pichicatas. Pellizca. Y pellizco de aquí de pulguita, como dice mi abuelita. Pues vámonos, banda. Muchísimas gracias, por haber estado aquí con nosotros en este Indirecto Freak. Austero, pero divertido. Sí, Como debe de ser, con señor. chistes y toda la cosa. Exacto, señor Inge, por favor, despídase usted. No, hombre, pues yo fui, no, seguiré siendo, si no, no creo que me pase nada hoy, creo. Estoy muy dañado. chiste local. Perdón, me distraje demasiado. Soy Memo Mena, aquí con ustedes, en Facebook también Memo Mena, en Twitter, arroba FusaRec, y fue un placer compartir micrófonos y cámaras con el buen Axel. Ojalá y pronto me vean por ahí. Ojalá ya no falten los conductores, porque si hubiera faltado yo hoy, Exacto. como no, nunca, nunca suelo faltar, pero Sueles no venir, faltar es diferente. faltar suena irresponsable, Sí. no venir suena pasable. Entonces, como casi no vengo. No, bueno, el chiste fue que estuve aquí compartiendo cámaras y micrófonos con el buen Axel y Chido Banju. Estamos. Exactamente, banda. Yo soy Axel, arroba Axel084 en Twitter y en Xbox Live. Y transmitimos total y completamente en vivo desde algún lugar secreto de esta preciosísima y lluviosa ciudad de San Luis Potosí. Está lloviendo mucho. Qué Nos chido. están confirmando gente que viene de fueras. Exacto. De afueras. De De ajueras. jueguitas. Entonces, banda, pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Quédese a Indirecto Femma. En un ratito más. Nosotros ya nos vamos, se quedan con los rompemandos desde España. Perdón que no ve la cámara, pero eso, checarle aquí o checarle allá. Pues sí, ¿verdad? Si no, una ¿Qué cosa es una cosa elocuente me di el y día de otra cosa hoy? es otra cosa. Exactamente, vámonos riendo, banda, sobres. Adiós. Hola, ¿me acompaña Osaka? Hola. Como siempre, ya esto es habitual. Y nada, venimos una semana más a contaros las novedades de videojueguiles y en general qué suceden por aquí, por España. La verdad es que mucho, mucho no hay que contar, porque bueno, a menos que sean novedades de juegos no tenemos mucho que decir. Pero sí podemos hablar un poquito de los resultados de la Game Fest de este año, que terminó el domingo, ¿no? Sí, el El domingo fue domingo. el último día. Sí. Y nada. Ha batido récord respecto al año pasado. Era de esperar, a fin de cuentas la feria está creciendo cada vez más. Y bueno, ya está fechada la del año que viene y parece ser que esta vez durará 5 días. Hombre, yo creo que está bien, ¿no? Que dure 5 días. Sí, en realidad, en mi opinión, este tipo de ferias deberían durar una semana. Una semana larga, venga. No, sí, para que le dé tiempo a todo el mundo a verla. Nosotros, por ejemplo, no hemos Sí. podido ir. Y que Y rebajen las entradas, por Dios. eran caras, ¿no? Este año más caras que las del anterior. Eran unos 5 euros frente a los 3 del año pasado. Ah, 5 € la entrada a la Game Fest. Sí. Ah, bueno, tampoco es tan cara. Yo la verdad es que no sabía cuánto porque como no podía ir, pues de todos modos me dio igual. Bueno, una cosilla, quería pediros disculpas porque la semana pasada yo no pude salir, pero es que me pillo trabajando. Ya he terminado de trabajar y estoy en paro de nuevo hasta que me vuelvan a llamar. Y nada, poco más. Y aparte de la Game Fest, pues lo poquito que podamos hablar es bueno, sabéis que hace un par de días murió Steve Jobs. Lamentamos su muerte. Sabíamos que estaba enfermo de cáncer y que no le quedaba mucho. Pero claro, no te imaginas que vaya a ser ya mismo. Ha sido bastante inminente. Ha sido muy repentino. Y bueno, lo cierto es que esperamos que descanse en paz. ¿Este dónde está? Se ha Y ganado el cielo ese hombre. sí, la verdad es que sí. Ciertamente, por lo menos tecnológico.
Bueno, estos son un poco una broma de humor un poco negro, pero bueno. No, ya siendo sincero y serio, lo cierto es que es lamentable, porque un hombre que ha hecho él junto a Steve Wozniak, por supuesto, han hecho muchísimo por el mundo de la tecnología, y lo cierto es que muchas de las cosas que tenemos ahora no las tendríamos si no fuera por él. Y todo fue empezando en un garaje. Todo fue. Sí. De hecho, la interfaz del ratón y de ventana. Bueno, es Es raro cosa ya que no lo suya. sepa, es cosa suya. Mucha gente cree que lo inventó Windows y no, fueron ellos. Así que nada. Por otro lado, pues ya está. Comienzan de aquí a finales de octubre, empiezan ya las jornadas del manga, salones del manga de por aquí. Y esperamos que esté saliendo para presentaros las novedades y, en fin, todo lo que va saliendo por aquí. Y a nivel mundial, las conferencias de otoño de diversas compañías. Ahí está. Aquí seguimos con las presentaciones de Nintendo y demás. Sony y Por. Microsoft no están haciendo gran cosa, pero Nintendo se No, está haciendo sus no, bueno, Sony presentaciones. acaba de currarse un anuncio para su juego, para su catálogo, Sí. bastante espectacular. Han cogido actores para representar a personajes de juegos emblemáticos y. Sin ir más lejos, el que hace de Drake, de Nathan Drake, es clavadito, el de Uncharted. Sí. Pues ya está. Pero es que ya está, no hay más. No hay más. España está aburrida. Ahora nos metemos en la campaña navideña, eso sí. Y en la campaña política. Yo paso de ese tema. Ya, no, sí, yo también era por comentarlo. Sí, ya empiezan las campañas prenavideñas. Hay acribillanos con anuncios ahí. Compra, compra, compra. Y ahí, venga. Y nada. Quien no tiene dinero, pues tirará al alquiler. Espero. Al menos este año no ha sido más temprano que el año pasado. Un año pasado es que empezaron a principios de septiembre ya Sí. y Navidad. ¿Y tú qué dices? Estamos todos en la playa. ¿Qué estás contando? Así que nada. Ya está. Así es que no Sí. hay más. Os recordamos que podéis encontrar el podcast de Rompemando, que en Indirecto Freak ya sabéis que tiene su sección en eBooks, iTunes, Oyesto, Radio Post Castellano y Asocia Podcast. Creo que era. La asociación Pascal, ¿no? No. Uf, estoy súper liadísima. Estamos en tantos sitios metidos que ya ni me acuerdo de cómo se llama. Bueno, disculpadnos esta semana. Para la siguiente nos metemos una Estamos chuleta. fijo. Y los hermanos nintendo.rompemandos.es, dailygames.rompemandos.es, Facebook y Twitter. Y ya está. Poco me hay que contar. No os perdáis la sección de Indirecto Freak en Rompemando. Y que lo pasen muy bien la semana y hasta la semana que viene. Sefini, hasta la semana que viene. Besico.